una mujer tiene que estar loca, ¿no? Porque quieren llamar la atención, quieren lucir diferentes, y esta dio en el clavo. Ahora tiene 3 senos. Tiene 21 años y pidió un implante mamario extra, como unos extraterrestres que salieron en una película con Arnold Schwarzenegger. El Vengador del Futuro. Sí, 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 sí. La que se filmó aquí en México. Exacto. Esta mujer, Yasmín, tiene 21 años. Y, pues, la joven ahorró durante el tiempo suficiente dinero para cumplir su extraño sueño y llevarlo a la realidad mediante la magia de la medicina actual. Su ambición ahora es tener un reality show y espera lograrlo gracias a sus 3 glándulas mamarias. ¿Montes qué? No paró un segundo, se dedicó a subir fotos, videos, algo que mostrara sus dotes para conquistar al público. Me hice la cirugía porque quiero apartar a los chicos. Sé que suena loco, pero no quiero conocer a ningún otro. Todavía me gusta sentirme bonita, pero en realidad quiero realizar una acción benéfica para la humanidad. Para la mujer, su implante es lo más natural, lo más normal, y dice que no le deja ningún trauma, pero que espera ofertas para un reality show. ¿Qué es eso, Que la sigan todo el día con una cámara. Y que se metan a su casa y que vean los pleitos y todo eso. Bueno, por lo pronto dice que siliconas y piel que le sacaron del abdomen y luego un pezón tatuado para lucir natural es lo que... En eso consistió la cirugía, el cambio, la transformación. ¿Y en qué va a beneficiar a la humanidad? Es lo que no me quedó muy claro. ¿Qué quiere rescatar a jóvenes del maltrato, de la drogadicción, de malos hábitos? ¿Quién sabe? Bueno, esa es su bandera. Si hay alguna restricción ética de las asociaciones de cirujanos plásticos, ¿no? Yo creo que sí. Ah, eso sí, ¿verdad? Sí está contraviniendo necesidades de su aplicación. Así es, son muy estrictos para evitar precisamente las acusaciones de abuso, de mala praxis. Pero ahora vemos cosas, los que se parten la lengua o que se implantan metal en la cabeza para hacerse como picos en la espalda. Yo he visto cosas impresionantes ahora, ¿no? ¿Sabes qué es lo más asombroso que he visto en los últimos tiempos? Por supuesto, no soy testigo, sino que a través de diferentes versiones de lo que se hace. El tatuaje ha ocupado un gran espacio en la televisión, en documentales. Tatuajes de todo tipo, en todas partes del cuerpo, coloreados. Algunos son verdaderas obras artísticas y otros pues son producto de haber invertido poco en ellos. Pero yo no había visto tatuajes en los párpados, de manera que cuando tienes los ojos cerrados se ve perfectamente ahí el nombre del ser amado, o un número, o cualquier cosa. Cierras los ojos y se aprecian en los párpados. Abres los ojos y se oculta a tu vista. Sí, pues es la misma técnica y el mismo principio que cuando les delinean los ojos. Es un tatuaje lo que está en los párpados, arriba, abajo, los labios, el delinear labios y
y los párpados es eso. No, pero el problema es la movilidad del párpado. Yo me imagino que debe estar anestesiado, ¿no? Uh-huh. De otro modo sería imposible. Y sin embargo se logra. Sí, con una anestesia local, gilocaína, lo que sea, sí. Pero también existen tatuajes adentro del ojo. Uh-huh. Hay un documental por ahí donde les tatúan en la parte blanca del ojo, al lado, les ponen ahí un símbolo o lo que se pueda tatuar. Les inyectan la tinta ahí adentro. Poner en manos de una aventura así tu bien más preciado de entre tus cinco sentidos. ¡Qué locura! Pues sí. No, hay quienes se tatúan un ojo abierto en el párpado cerrado. En el párpado superior. Y se ve horrible. A ver, se casa el hijo de Michael Jackson. 17 años de edad. Dice estar profundamente enamorado de una muchachita que conoció en la escuela. Nikita Bess se llama ella. Y él, Michael Jackson. No, no es Prince, ¿no? Prince. Él es Prince. Prince. Se lo ponen en homenaje al principal rival de Michael Jackson, que era Prince.